Dale, dentro, Cristóbal. Ave María. Ave María Purísima, sin pecado concepción, ¿eh? Que mira qué costaba. Esto para los católicos. Hay muchos que van a misa y no saben lo que significa amén. Lo de la cuaresma. ¡Uah! Mi madre, mira que. No puedo acordarme, pero mira que sabía, ¿eh? Y lo de Pentecostés. ¿Qué cojones es eso de Pentecostés? Y el Vía Crucis, ¿eh? Y el Calvario, la calavera. Poncio Piloto. Ahí. ¿Dices tú del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? Tiberio. El Antiguo Testamento dicen que no tiene que tener ningún tipo de ídolo y demás. Hasta todo lo que hay en la iglesia contradice al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento dice cosas buenas porque, como no sabían tal, pues decían el cerdo es impuro. Resulta que, o sea, es que Jesucristo fue en un año de nuestra era en el cero, hasta el 33 que le mataron. Ay, de crucificarlo en el monte de la calavera, Calvario, la vía de la crucifixión. Decían, madre, ¿dónde vas? Fíjate qué bonito la vida de Brian. Qué buena, ahí te explican la Biblia de puta madre, mira, ahí te explican absolutamente toda la historia de los romanos y te explican todo. No cuento yo lo del Moisés y los hebreos. Tenemos un vídeo ya puesto. Ya, pero le puedo hablar. Mirar el vídeo de Moisés y demás, que está del principio, además. Me quería llevar. Mi casa. ¿Sabes qué me quería llevar? El de Radio Pirata, que estuvo conmigo cuando actuaron los Rolling Stones y no vinieron a Valladolid. Sí. Y nos fuimos a la cabaña. Y tenía un DVD de un concierto de los Rolling, yo creo que era en Brasil o tal, tenía el doble álbum. Y allí nos tomamos unas copas y estaba el que ha hecho el único que ha hecho una entrevista a Mike Jagger. ¿Cómo se llama? ¿El Pirata? No, ¿no? Estaba el Pirata y estaba el de la revista Rolling Stone. Oh. Y después entrar y bueno, y nos reímos allí, me decía, tienes que ir al club, yo no sabía lo que era el club de la comedia. Bueno, sí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, céntrate. Tonto. Dale, mira, por los tenis, la que ha preparado el como nos gusta, ¿eh? ¿Cuál? Joder, que ha ganado el tenis, ¿no? Ah, la esta, si es que de repente. No, la esta no, ha quedado un tío. Joder, chaval joven. Ah, joder. Por lo menos presumimos, si es que siento que nos vale. Joder, también hemos ganado un Oscar y con la hostia del Will Smith, que se ha llamado el Oscar el Will Smith, que yo no me había enterado. Se ha llamado el Oscar y ha pegado una hostia. Tiene que ser, eso tiene que ser ficticio, no tiene sentido. Que le pegue la hostia según la ha pegado y una hostia de un tío de... Pero no es una hostia, que no es un tortazo. Pero un tortazo, yo con un tortazo y peso 70 kilos. Si doy un tortazo eso de un tío, le tumbo. Pero si le doy yo... Pues por eso te digo, o sea, y el otro se queda como diciendo qué ha pasado, si no, bueno, es negro, no ha pasado. No pasa nada, que eso, ahora uno digo, y hace guapa, papá, la toman por culo, digo. No, padre. Me lo creo yo, eso que sea verdad, fíjate lo que te como digo. Como lo veis. Pero a qué toro, o sea, se lleva el Oscar y suelta la hostia, que se no, lleva. No, ha sido antes. Antes de llevarte, o sea, a lo mejor le han dado el Oscar por la hostia que se ha llevado el Oscar. No, no, porque ahora tenía tal. O sea, era se le querían quitar, le querían echar, que no se ha ido. Pero un español ha ganado un Oscar con un corto, en el parabrisas. Y no dice nadie ni mu, ¿sabes lo que digo? Tú no lo has visto, yo sí. Pues, joder, pero la noticia principal en todos los es que Will Smith no se ha llevado el Oscar, sino pues que... es lo que te decía yo antes. Que se ha llevado la hostia y, el otro. Y Zidane que le dio un cabezazo a uno en un sitio, o sea... Claro, Zidane, uno de los mejores futbolistas del mundo. Pero esos somos nosotros. Sí, nos gustan. Ese marrón. Y luego encima, yo pensaba que yo en el video de la tele, que no veo, bueno, ellos tienen sus folclores, se ponen a parir y tal. Yo te digo un día que vi eso de la isla de las tentaciones. Bueno, ahí, eso hostia, es como la venta. No me jodas, tío. Como no la venta, ¿eh? Yo no, esto nunca lo puedo decir, pero no me jodas. Ir ahí te pongo pero la respuesta, es que, no me es que se lo preparan, ¿eh? Por igual, como lo de Chicote y como lo de todo. Lo fíjate, el tonto, bueno, Chicote, claro, como le pagan. Es todo mentira, bueno, si lo grabo y le meto, no quiero lío. O sea, pero, me dice, que no haces comandas, pero ¿cómo me has hecho comandas? ¡Borregos! Si hace 1000 años que estaba siempre, yo 700 a la carta, una chica, eran las camaradas, había de todo. Y había homosexuales, lesbianas, rusos, en la cárcel, gitanos, de todos los colores, ¿eh? Y un día vino la esperanza que lo iba a contar, una camarera y dice, mangas, diga que está en el vino tinto. Dice, tenía como nuez, era muy alta, ¿no? Y dice, hasta el trabajo. Y dice, oye, este, no sea... Y dice, todo el cachondeo, solo tendría yo 20 y tantos años. No tenía ni novia ni bueno. Y dijo, vamos a ver. Con toda la razón del mundo. Y me dijo, y me decía luego ya,
Y se me quedó sin trabajo, pensaba. Y digo yo, qué bien me ha dado. Luego estuve su madre y la mía y estuve con ella antes. Tía Marmaja, cómo no. Un día fuimos, escucha. Un día fuimos donde el Alfonso, ¿te acuerdas que era un bar de travestis y homosexuales, ya vino siempre? Y voy con las tres camareras y me hace una y le pide al travesti la sorpresa. Vamos, tú, que te lías, que llevas de 5 minutos y tal. Pero que estamos al cachondeo. Claro, pero bueno, que no vayan a aprender a Rumanía. Venga, a ver, ¿cómo quieres la salsa esta? Eso lo vamos a hacer a... ¿qué hemos dicho? A salsa verde. Normalmente, cuando ponen las albóndigas, te ponen un trozo de zanahoria y unas, sí, y unos guisantes. Bueno. Podéis echar lo que os dé la gana. Pero mira, esto tiene mucho... A ver, tienes un poco de agua, trae un poquito de agua. Vamos a espesarlo. Ah, ¿quieres con esa salsa fuerte o con tomate? No, la siguiente las hacemos con tomate. Esta con salsa verde. Claro, salsa verde, claro, si echo un poco de... No, no. Sí, ¿hecho? Sí, hecho. ¿No te hace mucho? Ahí vale, ¿no? ¿Dónde está todo así? Perejil, la cebolla y a tomar por culo, ¿no? Cebolla, ajo, ajá. El ajo de botella pues echamos de esto, si no. Vosotros experimentad, ¿eh? No folléis siempre igual, ya, ¿eh? Es que la gente folla siempre igual, macho. Quedas con la carretera y me acuerdo que tenía yo 12 años, 11, iba a buscar las cocineras con 11 años y mi amigo Paco se puede quedar, mi mejor amigo, y le decía a las chicas, esto no tiene que hacer, con 11 años. 11 años, y la señora Carmen se alucinaba. Y subía a la cuesta que era de, con una pedazo de ranchera. Yo me fui a sacar el carnet de conducir el coche. Ahora, amigos, 12.000 caras. Y yo, como mi padre era autónomo, en Cristo es, pagamos a mi padre unas 11.000 caras al mes, que era como unos 600 pavos ahora. Hostias. Pero le pagaba, pero cobraba yo todos los fines de semana, me lo ganaba yo solo. Y un día. De las carreras también las he pagado yo. Un día. Los másteres también. Porque no, mi hermano tiene, como mi padre no era todavía autónomo y tal, tenía, le di una beca y le pagaron todo. O sea, en la ley de mejores colegios, estaban, ¿te acuerdas? 6 puntos. Pues mi hermano dejó de estudiar y tenía otra matrícula. Y decía mi padre, ay, que le daban las preguntas, y decía mi padre, ahí tenías que estar. Pero me siento muy mal, claro. Bueno, hay que echarle harinita ahora, ¿no? No, si te quieres. Es que te da mucho aceite ahora mismo. Pero no hay que echarle harina a la salsa verde. No, es que tenía, tiene la... Que tiene la harina ya tostada, además. Sí, esto hemos hecho para ligarlo, ¿sabes? Y luego, si tiene mucho aceite, se quita por encima. Y si no, se vuelve a ligar. Y hay el rus. Que es la harina tostada, ya lo venden, yo no tenía la bodega porque es más cómodo. ¿Y ya no lo venden? Sí, claro. Y es la harina tostada que ya te viene de puta madre para... ¡Para la destreza ya está! Ah, y te queda con el color que tienes, el más blanco. Si cuando vienen estos cocinos que dicen, ha hecho y tal, dice, ha hecho aquí una cosa con azúcar, es azúcar y somar, que no se le come ni su padre. Yo soy el único que aguante, ya hago pelos, ya... Tengo 10 fotos ahí. Ahora está reduciendo la salsa, ¿no? Claro. Y la puedes dar el toque que es así, está muy rica. Pero si no, pues esa cuartita, solo que salte, está más. ¿Ahí estaría? Sí. Y si son algo que les gusta, como el que está, pues echan un poco de ketchup. El ketchup lo pueden hacer ellos, pero bueno, es barato, que no muerde. Saca un platito y lo emplatamos. ¿Un día de los de atrás? Eso es muy pequeño. Eso es muy pequeño, te digo. Ya voy a contemplarte con lo mío. Que tengo ahí, vamos a probar. Para que ya que se implanta. Bueno, cuando vean el vídeo, que lo vean. Sí, vamos a meter un vídeo de la bodega y todo eso. De una zorra, hace 10 años. Y ves cómo está el ministro de la presidencia. O el socialista, que también está. O el otro, ya ves. ¿De qué cojones hablas? Y me des cochinillo, que siente. ¿En platas? Sí. Te gusta una cuchara. A ver, me voy a levantar. Son las cucharas que me dan vergüenza, macho, de la puta cara. Hay una cuchara que la que he cogido yo. Es que te he dicho que no se lavan hasta que no se termine. No estoy lavando nada. No, es la de madera. La de madera sí. Sí, la tengo. Además es de Bob. Esta es de Sudáfrica. No, ¿de dónde es esta? De Gambia es. Pero ese es Bob.
yo las compro para el revuelto porque son muy buenas en Sarao, porque para el revuelto, porque están grabando. Sí. Pues tenían un poco de alcohol, entonces para dar la vuelta. Ya no hemos revuelto un día, bien hecho. Que es diferente a lo que hace el otro. Toma. Es amigo mío y mazo y tal, y cocina muy bien. Te lo cobra por hacer el cabrón. Es lo que hacen en, ahí en este puto programa. Mediático que no vale ni para tomar por culo. Anda, que tal, ven aquí y nos demuestras cómo cocinas. Anda, que el americano. ¿Este que es el americano? Pero es el mismo programa. Que claro, hay que estar tonto. Yo aguantando y haciendo, poniendo música para hacer el tonto, para dejarme. Anda, fíjate lo que te contaba yo de los tickets, ¿sabes? O sea, que si yo iba tres pueblos por delante de todo. O sea, había una tía, ¿eh? Además eran muy feas, dice mi primo. Si hacemos un concurso de camareras feas del truco, nos llevamos los tres primeros premios. Porque estaba la mujer del guardia y el rey, bueno, claro, te acostumbrabas, pero vamos, yo no la veía. Claro, la que estaba, había las que se llamaban la bodega. Estaba Cristina, la mujer del Taru, la de la SER, la mujer de tal, la. Bueno, la que se casó con el marqués, la Belén, Belén, guapísima. Y luego había otra que estaba la mamá. Bueno, decimos a los del casino, les echaba el patíbulo y decían, suban, y decía el tío que quiere entrar a la trainera de los remos. Sube tu guapa, sube. No la había. No me decían bien, que me echaba mucho, pero yo tengo un respeto donde está el sol de siempre. Bueno, pues, venga, aplotamos. Está un poquito de. ¿Y si fuera caer? Ya, bueno, que está muy. Está de puta madre. Bueno, está muy bueno, pero tenía que estar más. Como asarse y recubiertas, todas juntitas, ¿eh? Oh, qué bueno. Fíjate qué bonito. Venga, pues ya está. Despídese. Y claro, ¿y esto qué? Esta la vamos a hacer con tomate ahora. Venga, ya está. Ah, que no.